Hola amigos, ¿cómo están? Francisco Velasco aquí con otro video para ustedes, otro video de Chivas el día de hoy. Pues bueno, anoche Chivas perdió 2-1 contra Cruz Azul, resultado decepcionante ahí en el Estadio Akron. Pero bueno, Uriel Antuna, sí, fue un jugador controversial en el juego. Los aficionados de hecho llegaron a abucharlo porque falló varias aquí Uriel Antuna, el ex jugador del LA Galaxy. Y pues bueno, Luis Fernando Tena habló sobre Antuna después del juego. Interesante lo que dijo aquí Tena. Y pues bueno, aquí les va el video. ¿Un jugador, cómo hacer que un jugador como Antuna no se vaya a caer después de lo que le pasó hoy? Pues hablando con él, alentándolo y manteniendo la alineación. O sea, él va a jugar porque es un gran jugador. Tuvo tantas opciones de gol, pero por algo, porque las crea y porque cierra bien. Y porque sabe llegar donde están. Sí, bueno, tuvo mala puntería, bueno, mala suerte. La próxima lo va a meter, pero es un gran jugador. Está penado, claro. Está un poco deprimido, sí, pero yo lo apoyo. Y el próximo partido va a estar desde el inicio ahí. Sí, es normal. Él quiere corresponder a la confianza de la directiva, a la afición. Pero él deja todo en la cancha, en entrenamientos, en partidos. Claro que él al final siente que la gente le chifla y pues se tiene que sentir mal, ¿no? Pero él siguió insistiendo, siguió corriendo y hasta el final tuvo una opción de gol, ¿no? Pero estoy seguro que va a acabar siendo un ídolo aquí de la afición. Tiene grandes condiciones de gran futbolista, ¿no? Pues ahí está el flaco Tena diciendo que Antuna está deprimido, está ahí apenado. Interesante, ¿no? Eso, y también diciendo que va a terminar siendo un ídolo de afición. Es lo que dijo ahí Luis Fernando Tena. Muy interesante eso, de verdad. Porque ahorita afición, oye, ya está muy enojado ahorita con Uriel Antuna, de verdad. Y sí, de verdad, sí tuvo un malísimo juego contra Cruz Azul. Como dije, falló varias. Tal vez Chivas podría haber ganado el partido si hubiera clavado sus oportunidades. Por lo menos empatado, por supuesto. Y pues bueno, amigos, déjenme saber qué piensan aquí sobre lo que dijo Luis Fernando Tena sobre Uriel Antuna. Y bueno, amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por el video. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, denle manita arriba. Suscríbanse al canal para más contenido de Chivas y toda la Liga MX. Muchas gracias. Hasta la próxima.